Muy bien, y como todos los años en Salinas se llevó a cabo la regata de la amistad. Tiene fines benéficos, así que vamos a revisarla, muy importante. Una gran fiesta se vivió en la ciudad de Salinas con motivo de la realización de la Regata de la Amistad, el evento de velerismo más importante de nuestro país, ya que convoca a todas las clases de este bello deporte como Optimist, Sunfish, Laser, Lightning y Oceánicos. Efectivamente ya es una tradición, el club todos los años la viene haciendo, es una invitación a todos los veleristas del país, de los diferentes clubes. En realidad es una regata que si bien se navega con bajo todas las reglamentaciones, pero hay cierta flexibilidad porque más que el triunfo en sí de la regata es compartir. En realidad aquí ganamos es compartiendo. La Regata de la Amistad inició en la década del 50 y a lo largo de estos años la participación de los veleristas ha venido aumentando, convirtiéndose así en una gran competencia de esta disciplina deportiva. Inicialmente se hacían regatas que navegaban los bongos, los veleros de Santa Rosa, pescadores contra los veleros Lightning que tenía el club. Y se hacía una confraternidad muy bonita y bueno, se pasaban momentos muy, muy, muy alegres y muy chéveres. Al igual que en los años anteriores, la Regata de la Amistad tiene como fin benéfico apoyar económicamente a una institución social que brinde servicio y ayude a la ciudadanía y el turismo de la península de Santa Elena.